Hoy es un día muy especial, Tamara Vieite. Oh, sí, un día muy especial. Es momento de platicar de ello. ¿Por qué? Porque hoy, lunes 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna. Fíjense nada más, la UNESCO cree en la gran importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades sostenibles, ¿ok? ¿Y por qué es importante este día? ¿Por qué hay que divulgarlo? Bueno, precisamente por eso, para crear conciencia e importancia en que todas estas lenguas se sigan preservando, ya que en muchas regiones, por ejemplo, de nuestro país, lamentablemente, algunas van desapareciendo, sí, ¿no? Entonces, hay que, y forman parte, por supuesto, parte esencial de nuestra cultura, así es que, bueno, hay que proclamar este día pues con mucho orgullo y arriba las lenguas maternas. Con mucho orgullo les voy a decir algo. Qué mejor orgullo. Así es. Que nuestra queridísima, que le mandamos un beso y un abrazo, Yasmín Novelo, conductora justamente del noticiario del 13, allá en Mérida, en Yucatán. Miren que, por cierto, esto se viralizó, lo que estamos viendo en pantalla, porque no solo se echa el note en maya, que es una cosa espectacular. Sí, complicada. Y me parece una idea increíble de parte de toda la cadena, sino que además salió con su bebé en brazos y eso es una belleza. ¡Arriba! Bonito. Eso, bonito inicio de semana. Se acabó esto. Se acabó esto. Se acabó el tiempo, French. Cuídense mucho. Adiós.